Todo camino on fire. ¡Vamos! Como dice PJ, ¡vamos! Vamos a ver las minas. Hostia, dos, no, un mona. Déjalo por ahí, ¿dónde está? Había que subir por la de la izquierda, joder. Vamos a ver las minas. Venga, hombre, venga, venga, hombre. Era uno bueno, sí. Sí, había, estaba como... Sí, bueno, todo no. No sabéis qué es un Cronlech. Es donde las meigas, las brujas, hacían conjuros y hacían ofrendas, y es aquí, este círculo. Y el Cronlech estaba ahí. Lo tiraron en los años 60 cuando hicieron la mina. La mina de Wolframio tuvo mucha fama porque Hitler, Franco, le debía favores a Hitler de la segunda, de la Guerra Civil. Y se los devolvió dejándole esta mina de Wolframio en la Segunda Guerra Mundial. Proyectiles y los tanques, o sea, combinada con el acero, los hace más duros. Valía más que el oro en la Segunda Guerra Mundial, el Wolframio. Entonces esto estaba fortificado, lo tenían los alemanes. Y esto, todos los pueblos de alrededor, los aliados, Estados Unidos, estaba lleno de espías, porque querían sacarlos de aquí. Y realmente casi ganan la guerra por culpa de tener Wolframio. Los demás no lo tenían. Y por eso esta mina es tan famosa y tan importante, por el Wolframio. Sigue habiéndolo. Luego se explotó posteriormente. Lo explotó un amigo nuestro, Cacho, que nos dejaba pasar por dentro de la ruta. Se pasó por dentro 1000 rutas, vadeando por ahí las aguas azules. No, con permisos. Con permisos del que gestionaba la mina. O sea, no te hacía falta otro permiso. Luego quedó en el abandono hasta hoy. Y a un día a alguno se le ocurrió decir que esto, que eran unas aguas que te metías y te salías como un marciano. Yo estuve dentro metido sacando coches en la puta vida, hora y media, enganchando slingas con el agua por aquí, más de una vez. Pues a día de hoy con 50 se me levanta, un poquito, pero se me levanta. O sea, me refiero, gilipolleces, ahora ya sabes, es que van a hacer fotos en Instagram y eso no se puede, ¿cuál es el problema? Y aquí vamos a ver, bueno, ahí está el Toyota 77 y los coches aparcados, llegando a las minas de Wolframio, a Monteneme, y este son el color... turquesa, verdoso, azulado, cada uno que le ponga color, las mujeres lo hacen mejor, de las minas. Son una preciosidad directamente, aunque ahora por lo visto son peligrosísimas, llevan ahí toda la vida, nunca pasó nada, y el día que pase será culpa, pues mía, si estoy ahí, no de nadie. Pero claro, ahora tienen que bañar todo porque los del Instagram se van allí, es un peligro. Y bañarse, bueno, coges una cosa, no sé, te sale sarpullido y te vuelves marciano, mentira. Yo nunca me bañé porque hay que ser tonto. Pero sí estuve dentro sacando coches cuando hacíamos rutas por dentro y quedaban enganchados horas y no me pasó nunca nada, ni el más mínimo grano siquiera, ni sarpullido. Pues las rutas, las redes sociales, el Wikiloc y estas cosas dan a conocer lugares fantásticos, pero no hay que masificarlos, porque lo que provoca es que algún iluminado pues quiera impedir el paso a las minas. Quien dice a las minas dice otros sitios. Y lo que provoca la masificación simplemente es tener buenas pistas y buenos accesos. Si fuera el camino antiguo, todo roto, y vallaran simplemente o controlaran la entrada por asfalto a las minas, ya estaba, ya no va a llegar tanta gente. ¿Iba a haber gente? Sí, siempre va gente que le gusta y va a visitar. Pero con no hacer buenos accesos, siempre lo digo, la peor forma de contaminación es la masificación de una zona. ¿Cómo se consigue esa masificación? Haciendo buenos accesos. No hagáis buenos accesos, no son necesarios. Ya íbamos a las minas hace años cuando los accesos eran horribles y seguiremos yendo a las minas ahora. Lo cierto es que las minas son uno de los lugares más turísticos. Cuando está el cielo encapotado se ponen de un color precioso, con el mar al fondo, las vistas que hay desde Monteneme
ya apartado de las minas, de las islas Isargas, Asillas Isargas en Malpica, son preciosas. Esa es la vista que hay desde arriba, desde las minas. Es fantástica, o sea, merece la pena subir a verla. Pero bueno, el que quiere subir, pues subirá, se buscará la vida. Subirá en moto, subirá en 4x4 o subirá andando. Lo que no se puede hacer, no se debe hacer, es hacer buenos accesos. No son necesarios. Es mejor arreglar las carreteras y pistas ya existentes a seguir haciendo accesos nuevos y pistas nuevas y asfaltando el monte. No tiene sentido asfaltar el monte para luego prohibir ir al monte. Creo que me expreso perfectamente y se entiende la idea perfectamente. O sea, es mejor que arreglen las carreteras, que están desastrosas, muchas de ellas, sobre todo en Galicia hay muchas carreteras secundarias hechas una porquería y en todas partes. Lo ideal sería que arreglaran esas carreteras y que no siguieran haciendo, asfaltando el monte. Y después leyes sin sentido prohibiendo pasar y poniendo piedras para que no se pase en costas. En la costa sobre todo hicieron muchas pistas que no existían y después prohibieron el paso. Eso no tiene lógica ni razón de ser ninguna. O sea, eso es, no sé, es ir contra natura. Lo ideal es no hacer las buenas pistas, los buenos accesos y la gente ya no va a ir. Va a ir, el impacto ambiental que tendrá esa zona será de 500 personas, 1000 al año. Si tú haces una carretera asfaltada y a un mirador natural preparas una pista cojonuda, pues lo que vas a conseguir que el impacto ambiental sea de 100.000 personas al año. ¿Qué provoca eso? Pues más ruidos, más suciedades, es lógico y normal. Y encima va a llegar gente no deseada, gente que no le gusta la naturaleza y que va a estropear. Hasta un incendiario, por ejemplo, si le haces un buen acceso, puede llegar y sobre todo puede escapar. Si no haces un buen acceso, ese mismo incendiario o alguien que va a hacer mal o a tirar basura, no va a subir porque le va a ser muy difícil salir y muy difícil llegar. Si es lógica pura, es sentido común, el menos común de los sentidos, por lo que veo últimamente, sobre todo entre los que mandan. A ver, ¿quién coño graba aquí? Sí, que baile esto, no te jode. ¿Qué tiene Parkinson, Mario? Sí, sí, lo tengo. No te jode. Pues muy fácil que lo tenga, ¿eh? Esto no vale para nada. Voy a intentar que rebote un poco menos, lo que es difícil, ¿eh? Porque tiene derecho. Bueno, voy a coger un punto un poco de frente. Dale, no, solo veo el de... Vamos a ver las minas. Hostia, dos, no, un mona. Dejarlo por ahí, donde sea. Sí, donde sea que se... ¿Cómo suena ese Porsche? ¡Arriba! Carles. ¡Hombre! ¿Cómo sube el Duster? ¡La virgen! ¿Cómo va el Emery? ¿Cómo sube el Emery? ¡Hombre, PJ! ¿Pero estás por ahí? Porque llevas un copiloto como Dios manda. Pero aún hemos puesto las tracciones, vamos en trasera. ¡Ah, sí! ¿Dónde empieza la ruta de verdad aquí? Ahora entro un rato. Ahora ahí los lagos. ¿De Covadonga? Sí. Y con 3 kilos de aire. 3,5, para ser exacto. Thank you.
sabía, pero quería hacer esto para que me diera tiempo a grabar. Ahí, 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 me gusta que cojas iniciativa, me cago en la puta. Cortafuegos extremo. Que venga detrás. Si se mete a la izquierda es para la derecha, ya se lo indico yo. Ahí donde nos metimos la otra noche no tiene salida, ¿no? No, tiene salida. O sea, este, ¿no? Donde tiene salida, pero que es monte, monte. Vale, vale. O sea, es para los otros. Entonces dije, mierda, coño. Entonces, no estabas tú, estaba Juan un día que venimos. Bonito el monte así, ¿eh? Que no vende nadie abajo. De ahí, por la Brava, es por aquella de allí. Mira, de Castelcuaz y de motos. Se sale del mapa, nenos. Mira, y en Malpica sigue haciendo sol, colega. Lleva con sol todo el día. Pero tiene una parte un poco más. Pero si salgas hace un sol que te cagas. Sí. Voy a manchar todo el coche, ¿eh? Ya me jode.